Tengo 8 años de carrera, pero empecé con Summit International. Este fue mi primer trabajo. Y después me fui a Nueva Jersey por 2 años, regresé y tuve la fortuna de volver a tener mi trabajo. Voy a presentar la historia del Día de Reyes y cómo se celebra en los hispanohablantes. La razón por la que me interesé tanto fue porque al conocer a los niños, al convivir con ellos y ver la gran necesidad que se tiene por inspirarlos a que hagan más, a que sigan adelante, desde ahí supe que esto era lo que yo quería hacer. Nuestras escuelas tenemos una gran población hispana y que realmente ellos no tienen un modelo a seguir. Entonces, creo que yo me identifico mucho con ellos porque yo también soy una chica hispana inmigrante que llegó a este país hablando solamente el español, con un trabajo muy duro para superarse, para lograr terminar la universidad. Y yo quiero ser una inspiración para mis alumnos y decirles que no importa la barrera del idioma, no importa todos los obstáculos que se te presenten, es posible ir a la universidad, es posible tener una vida un poco más estable. El mayor recurso que he enfrentado es la falta de motivación de los estudiantes. Los estudiantes solamente quieren pasar la clase, quieren no hacer las cosas lo mejor posible, y el mayor obstáculo ha sido ese, porque cómo hacer que ellos se inspiren para que todos los días quieran hacer las cosas mejor o lleguen a su máximo potencial. Yo creo que esa es una tarea que todos los días tenemos los maestros de Uplift en la mayoría de nuestras escuelas que enfrentar. Nuestras escuelas estamos 100% dedicados, es una pasión y que realmente estamos aquí por voluntad propia, no por un contrato, no por nada, sino porque realmente creemos todos los días en lo que estamos haciendo. Creemos que estamos haciendo una diferencia en la vida de nuestra comunidad, de nuestros alumnos, y que los recursos que recibimos del Estado muchas veces son muy limitados. Que mientras en una escuela pública tal vez tienen todos los libros, tienen toda la tecnología, aquí tal vez tenemos la otra parte que es la pasión y el interés, pero carecemos de la tecnología, de los libros, de los recursos, que serían un complemento fenomenal para el avance de nuestros estudiantes.